preguntásemos a cualquier pozoleño que se precie por su paisano más ilustre, con toda probabilidad hablaría de don José María de la Fuente, o como es más conocido, el cura de los bichos. Y cierto es que de entre todos los pozoleños, la figura de este sacerdote y científico destaca por la enormidad de su obra científica. Una labor ingente que llevó su nombre a las más altas cotas de la fama de la ciencia entomológica. Pero además de científico, don José María era pozueleño y como tal ejerció, llevando el nombre de su pueblo allá donde llegó su obra. Por citar un ejemplo, en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, correspondiente a 1904, afirma: la patria de los siete hemípteros, cuya descripción acabamos de transcribir, es realmente Pozuelo, por más que los autores indiquen la capital de la provincia, Ciudad Real, por ser población más conocida y como medio de simplificación. Y como hijo de Pozuelo, hombre de fe y sacerdote, fue devoto de nuestra patrona María Cabeza de los Santos. En 1885, encontrándose ejerciendo su misterio en Almodóvar del Campo, compuso un extenso poema titulado Romería al Santuario de Nuestra Señora de los Santos, en el que, como cualquier pozueleño lejos de su patrona, afirma: lejos, ay triste de ti, tu bella faz, ay, no puedo mirar de cerca, con la nostalgia me ahoga la pena. Pero además, las inmediaciones del santuario de nuestra patrona tuvieron importancia para la labor científica de nuestro protagonista. Tal y como podemos ver en sus manuscritos, en los que reseña en multitud de ocasiones la captura de algún ejemplar en el Cerro de la Virgen o en alrededores. La relación de don José María y su obra con la Virgen bajo la advocación de Cabeza de los Santos no quedaría ahí, y en 1925 dedicaría a nuestra patrona una subespecie por él descubierta de una mariposa, añadiendo el nombre de la especie el genitivo Marie, de María, incorporando así el nombre de la Madre de Dios al de la especie de Lepidóptero. Todo esto quedó constancia en el boletín correspondiente de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
un testimonio de un hombre de fe que no se olvidó de la Virgen en su obra científica y que supo dejar testimonio de la devoción a la patrona, pero también del auténtico paraíso natural que es el campo que desde su camarín se domina. Luego la robusta encina, luego el almendro florido que al precipicio se inclina, y todo el monte cencido de romeros y sabina. Allá vuelan en parejas las blancas mariposillas con las útiles abejas, acá orioles amarillas al viento lanzan sus quejas. Ese arroyo que murmura, desata su ninfa fría entre cárcel tan oscura que a la luz del mediodía no penetra su espesura. Zarzas, espinas, cambrones forman el tupido velo que oculta los pecardones. Los álamos y llorones su copa yerguen al cielo.